Watch your hands. Put your hand inside. Don't touch. Uh, yeah. We don't want you to get hurt. Yeah, yeah. Don't worry about the doors or anything. I'll take, I'll take the door off before I take your fingers off. No problem. <laughs> What's the elevator? Hey. Me quedo en el cuarto esperando a Jonathan. Lo llevan a hacer un city scan, nuevos estudios. Todo el día lo están llevando que a una cosa que a otra. Todo el día hay en esa camilla de un lado para otro en el hospital. Y muchas personas me dicen que si ya me acostumbré a estar aquí este, en los hospitales. Les digo que aunque tengo muchísimo tiempo de hospital en hospital, este, creo que a esto nadie nos acostumbramos, nadie. Nadie nos acostumbramos. Este, los que han seguido mis videos, este, les he explicado en algunas otras publicaciones este la situación de salud de mi hijo Jonathan, que él nació con una discapacidad 70 cirugías en la cabeza, 20 en el cuerpo y ha estado hospitalizado por muchos otros problemas de salud. Ha estado al borde de la muerte, uff, varias veces, pero esta última vez de hace como tres semanas sí que fue impactante, algo muy triste, una situación muy difícil. Este Ya cuando te ponen tubos porque no puedes respirar, y estás conectado a tubos que te dan oxígeno para respirar. Eso sí que es una situación bien, bien triste y bien desesperante y bien difícil que a nadie se le desea. Pues este, nos están diciendo que probablemente mañana este lo mandan a nuestro hogar. Y pues me dio muchísima alegría recibir esa noticia que dependiendo de los resultados de los estudios que le van a hacer ahorita. Yo por fe declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que estos estudios van a salir negativos y que mañana lo mandan a nuestro hogar. Este, algo que yo estoy aprendiendo últimamente es a poner en práctica verdaderamente esa fe que debemos tener en Dios, esa confianza en las promesas de Dios, esa seguridad. Porque uno con los acontecimientos de la vida... Uno va agarrando traumas, traumas. Y uno está tan traumado que va uno perdiendo la fe. Uno dice, yo tengo fe. Pero por las acciones que uno, por como uno se siente, uno se da cuenta que su fe de uno no está fuerte. Porque cuando lo mandan a nuestro hogar, ya estoy diciendo yo, ¿por cuántos días será? Porque es la verdad. Nada más llego al mi hogar. Dos, tres días y para atrás al hospital. Acá nos la pasamos semana, semana, semanas, semanas, semanas. O dan de alta otra vez a la casa. Dos, tres días, cuando mucho una semana y para atrás al hospital. De hecho, ahorita desde noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Caramba, ya cinco meses que no podemos salir del útero, de este hospital. Salimos una semana y para atrás. Dos semanas lo máximo en nuestro hogar y para atrás. Y es algo difícil porque cuando él se va a nuestro departamento también todo el día estamos teniendo que va que el terapista, que va que enfermeras, que una gente que va todo el día a estar tocando la puerta y es como que sigue el ambiente del hospital en nuestro hogar. De hecho, yo para él soy como una enfermera de 24 horas, tengo que estarlo pues sí, este, curando tantas veces al día, viéndolo que no se infecte en ciertas partes de su cuerpo, desinfectándolo, curándolo, en fin. Y este, pues una situación difícil, pero este, ahorita estoy sintiendo mucha hambre, mucha sed por la, las cosas de nuestro Padre Celestial y encontré una iglesia donde me he estado congregando algunas veces y me ha gustado muchísimo he sentido la presencia de Dios que se predica realmente palabra de Dios he sentido la, la presencia del Espíritu Santo y por la predicación de la última vez de este último domingo del pastor tenemos que creer los milagros, tenemos que desprendernos de todo lo que no es bueno para nuestra vida, para nuestra persona, para nuestro hogar, para nuestra familia, etcétera. tenemos que creer las promesas de dios, que nuestro padre celestial es el hacedor de lo imposible, lo que para el hombre es posible, para dios es posible. Así que yo tengo que aprender a quitarme esa negatividad y, y empezar a ser positiva y creerle más a Dios, pedirle a Dios que me aumente esa fe, que aunque mi hijo pareciera que nunca se va a desprender de los hospitales, la palabra de Dios dice que todos los que pedimos, Él no está sordo, que Él nos escucha y que Él nos responderá en su debido tiempo, porque Dios les responde nuestras peticiones en el momento perfecto. Dios no responde cuando nosotros queremos lamentablemente, pero cuando recibimos la respuesta a nuestras peticiones con Dios, entendemos el por qué, no, no recibimos la, la respuesta al momento, en el momento en que la queríamos. Entonces, este, ahora yo estoy creyendo que mi hijo ya recibió el milagro de sanidad. Ya recibió el milagro de sanidad y que Él ha sido sanado por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Mas también, este, ella. Él ya, ella él ya hizo todo para que. Nosotros fuéramos sanados de cualquier enfermedad y la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo sana, salva, rehabilita, da nueva vida, esperanzas, alegría. Este ayuda en todo, es algo es una bendición. Entonces, los que te creemos verdaderamente en el poder de la sangre de Cristo Jesús, creemos que que él está con nosotros, que es fiel, sus promesas son fieles y que él no está no se le olvida lo que nos promete, y Él nos promete que si creemos en Él y tenemos fe, Él nos va a responder en el momento perfecto. Estos últimos días esta, estuve muy enferma, me agarró una ansiedad que no tiene ni idea, una ansiedad que no la podía controlar, unos nervios insoportables, este, un miedo, una tristeza, esas ganas de llorar, ese, ver el mundo como sin alegría, sin ilusión estar esclavizada, salir de un cuarto de un hospital y a la casa por tres días para que te regresarte otra vez y ya te toca en el piso 10, en el 2, en el 13, ya no sabemos aquí todo el hospital nuevamente, en cuántos hospitales hemos estado, yo creo en todos los del estado de Illinois, ya paso por una calle y digo, ahí estuve yo tan tanto tiempo, paso por otra, por otra ciudad, por otro suburbio y veo otro hospital, oh, ahí estuvimos un año, oh, ahí estuvimos cinco años. O oh, en ese hospital hicieron una Yoma 68 cirugías en la cabeza más 20 en el cuerpo. O oh, acá lo operaron de los pies dos veces. O oh, acá esto, puras cosas la, verdaderamente tristes y difíciles. Pero no. Yo estoy aprendiendo a confiar más en Dios y a desprenderme de los miedos y aumentar más mi fe. Y aunque no es una situación fácil. Y también tiene... También les quiero decir algo. Miren... Este hospital se llama Lutheran General Jasper, se compone del hospital nuevo y el hospital viejito. Esta, este es el cuarto de los, del hospital viejito. Hoy nos tocó un cuarto muy, muy pequeñito, puesto que todo este espacio lo ocupa la cama de Jonathan. Y este es, gracias a Dios, que tengo mi, mi sofá-cama. Hoy ya está el tiradero porque me acabo de despertar. Y como ustedes pueden ver, es un cuarto bien pequeño y no hay nada donde poner nada. En esa silla están algunas almohadas que le ponen a Jonathan en sus piernas para que descanse. Esa es la charolilla donde están algunas cosas con que lo curan. Y esas almohadas que ahorita las quité de allí, esa es la ropa de Jonathan que se va a poner este el día que lo den de alta primeramente Dios que estamos creyendo por fe, que es mañana. Les pido si usted está viendo este video, que me ayude en oración, por favor. Bueno, pues como les decía. Este, cuando nos toca en el hospital viejito, pues es más deprimente porque es un hospital, un cuarto muy pequeño y en este cuarto hay demasiado encierro, miren, la ventana para empezar la cortina no se abre, es todo lo que abre, es todo lo que abre esta cortinita. Y al frente, miren, tenemos una pared del hospital nuevo, miren, allí no hay vista, allí no hay vista. En cambio, cuando nos toca en el hospital nuevo, aunque... Tengamos enfrente este hospital viejito. Miren las ventanas, qué grandes se ven. No sé si se podrá ver, pero miren las ventanas de allá del otro hospital. Grandísimas. Entonces abres tu cortina y estás viendo la naturaleza, el día, la luz del día, las nubes, estás viendo todo. Porque están las ventanas bien, bien grandes. Recorres tu cortina y eso te da mucha energía. Eso te ayuda muchísimo. Y aquí es un encierro, aquí es como una cárcel. Aquí no ves nada. Y te paras en la ventana y hay por esos agujeritos, muy apenas puedes ver el otro hospital. Aparte, los cuartos del otro hospital están bien grandes, bien cómodos, tienen todo, todo. Bueno, con decirles que hasta, fuer hasta caja fuerte tienen, <laughs> para si uno trae propiedades así, como objetos de, de valor que traiga yo, por ejemplo, cadenas de oro, que no, no, tra no traigo ni una porque no tengo, <laughs> pero la gente que trae su cartera con mucho dinero, sus tarjetas de crédito débit, las llaves de su carro, sus celulares, gente que quiera ahí guardar sus, valor, sus cosas de valor, que no se le pierdan. Que de hecho aquí en el hospital es muy difícil que se pierda algo porque si, por ejemplo, yo dejo mi celular este, aquí, yo dejo aquí el celular y yo voy al baño y entró una la que limpia y cuando vengo y ya no está pues quién va a ser la que limpió entonces pues es difícil rápidamente la culcarían la agarrarían en la entrada del hospital y se lo encontrarían y perdería su trabajo por eso pues no no haría eso entonces pues sí aunque uno eh, eh, esté en el hospital nuevo o en el hospital viejo tenemos el mismo servicio médico que es lo bueno pero sobre todo que no hay que olvidar que aunque estemos en los Estados Unidos, en el país donde la tecnología está bien avanzada y sabe cuánta cosa se dice, la verdad es que puedes estar en el mejor país, en el mejor hospital con los mejores médicos. Pero que no se nos olvide que si no ponemos primero todo en las manos de Dios, nada funciona. El mejor médico es nuestro Padre Celestial. Todo. Todo, absolutamente todo. Hay que ponerlo en las benditas manos de nuestro Padre Celestial. Si no, no funciona nada. Y pues sí, este, esto fue lo que quise compartir, este, amistades de mi canal de YouTube. Gracias por el tiempo que se tomaron para ver este video. Me, quedé un, me quedo deprimida, triste cuando se llevan a mi hijo a hacer estudios. Y veo aquí su lugar donde estaba su cama. Pero gracias a Dios que está con vida. Y mientras hay vida y esperanza, y pues mi fe, mi fe que está creciendo, ese acercamiento que estoy teniendo espiritual con mi Padre Celestial, me ha ayudado tantísimo, tantísimo que no tienen idea. Les quiero decir de que de tanta ansiedad que yo traía, me sentía toda mareada, no podía caminar porque sentía que me caía. este Muchos deseos, muchas ganas de vomitar, de hecho, estuve vomitando por varios días. Muchas ganas de vomitar, mucho miedo, mucha tristeza, esas ganas de llorar, sin ilusión, todo absolutamente lo veía negativo. Y ver a mi hijo en la situación con respirando por tubos, este, pues sí, que le daban oxígeno. Entonces, pues todo eso me tenía más deprimida. Miren, aquí tienen algunos de los tubos. Estos son algunos. Estos son los que le pusieron no cuando estaba muy grave. Antes de que se pusiera muy grave, miren, para que se den una idea. Aquí, primero le pusieron esta máscara para que le diera oxígeno, pero miren los tubos, cuando estos tubos ya no le pudieron funcionar, que no estaba llegando el oxígeno bien a su pulmón y que él podía perder la vida, lo conectaron a tubos que van de, esto es una mascarilla nada más que le da oxígeno, miren, una pura mascarilla, que, la, que para que le diera oxígeno y pudiera entrarle por la nariz, y por la boca, oxígeno a los pulmones, cuando vieron que no le funcionó, lo llevaron de emergencias, este, lo anestesiaron, y lo daban a otro piso, no sé a dónde, y ya llegó mi hijo como dormido, llegó como dormido, y con la boca llena de unos tubos bien grandes, y con un ruido tremendo que hacen esos tubos, ahí fue donde yo me empecé a desbalancear, a descontrolar, me empecé a sentir muy mal, me asusté, creí que mi hijo estaba perdiendo la vida, empecé a Empecé a dejar que el miedo me ganara. Bueno, pues unos días antes de eso, este, fui a una clínica porque ya me sentía mal y me dijeron, te tenemos que mandar de emergencias este, en una ambulancia porque vemos que en tu seno izquierdo vemos algo que no nos gusta y vemos que tienes mucha electricidad. Cuando llegamos a emergencias me hicieron muchos estudios y me dijeron que llevaba mucha electricidad en el pecho pero que era por la ansiedad que yo traía por los nervios, pero que de cualquier forma buscara este tratamiento médico, más estudios, pero no este yo por fe estoy creyendo que no tengo nada, pero si sí voy a ser responsable y voy a meterme a estudios. Este ya fui a, el otro día a la ayuda pública a pedir este, una aplicación de Medicare para ver si me aprueban y estoy creyendo por fe que me van a dar la seguridad médica. Para ponerme a hacer estudios, porque la verdad aquí los doctores, los hospitales son los que más te arruinan. Es carísimo. Mi hijo, gracias a Dios, casi toda su vida estuvo con la aseguranza, la Blue Cross Shield, no sé cómo se pronuncia. La aseguranza buenísima, aquí en los Estados Unidos y creo que en todo el mundo era una aseguranza Blue Cross. Era por parte de su papá. Así que, pues, el papá le facilitó, él pagaba esa aseguranza. Y pues una super aseguranza que en cualquier hospital que fuéramos era mi hijo aceptado gracias a Dios. Al llegar a los 26 años, a los 25 años, la aseguranza se terminó. Ya aunque mi ex esposo la pagara, ya no se podía. Entonces se quedó sin aseguranza. Fue una situación bien difícil. Nos estuvimos este, de hospital en hospital y llegábamos y cuando nos preguntaban qué tipo de aseguranza tienes. Nos sentíamos tan incómodos, tan mal, de decir, ya no tenemos aseguranza. Y pues sí nos aceptaban, porque Jonathan es nacido aquí y hay una ley, que si eres nacido en los Estados Unidos o no eres nacido en los Estados Unidos, igual te tienen que atender, igual te tienen que dar el mismo servicio, la misma atención que a cualquier persona. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes demandar. Entonces no les conviene. Entonces, pues más Matan que es nacido aquí, pues si sí lo atendían y le daban muy buen servicio, pero era más difícil. Después aplicamos para la aseguranza del gobierno, el medical y se lo dieron, pero cambió tanto desde con Obama, cambió mucho los planes de aseguranza del gobierno y yo no sabía que hay diferentes tipos de aseguranza. Y la que nos dieron fue la más la más sencilla y teníamos muchos problemas para comprar las medicinas, teníamos que pagar la diferencia de los medicamentos que no cubría la seguridad. Estuvo mi hijo luchando, luchando, y yo con mucha fe y pidiéndole a Dios. Pues gracias a Dios este le cambiaron la aseguranza y ahora tiene una de las aseguranzas mejores del gobierno y gracias a Dios este últimamente no hemos pagado ni un solo centavo por las medicinas. Bueno, pues este esto fue lo que quise compartir con ustedes que Dios los bendiga, pero me salí del tema. Lo que les estaba diciendo, discúlpenme de es que oí un ruido y creí que ya venían con Jonathan, por eso cambié el tema. Pero cuando fui a emergencias, este que yo iba tan mal, que iba super mareada, con mucho vómito y una ansiedad tremenda, que no podía ni estar sentada, era una ansiedad horrible, tristeza, ansiedad, miedo, todo lo sentía, todo lo negativo yo lo sentía, que el corazón se me estaba parando. Si yo me acostaba, sentía que el cerebro se me iba a dormir. Si yo ponía mi cabeza en una almohada, sentía que el cerebro se ponía en blanco la mente, y yo no me acostaba de miedo de morirme. Sentía que el corazón me saltaba pum 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 pum. Horrible. Me vieron, me dijeron que lo que traía era ansiedad. Y me dio unas pastillas, este, que son para la ansiedad. Con una pastillita volví a la vida, como dicen, me sentí súper bien. Pero cuando, ¿qué pasaba cuando yo no me tomaba esa pastilla? Al, lo, lo máximo duraba un día bien. Al siguiente día andaba peor peor la ansiedad. Me di cuenta que esas pastillas son este, adictivas y yo no quiero ser una persona que yo dependa de medicamentos, que el día que por alguna cosa ande en un lugar donde no traiga una pastilla porque se me perdieron, porque se me olvidaron o porque ya no tuve de doctor para que me las recetara o ya no me las quisieron recetar, ¿qué voy a hacer? Como los alcohólicos, como los drogadictos, estar adicto a algo? No, yo no quiero estar dependiendo a eso. Yo quiero depender de Dios, del poder de Dios. Y ahora que he estado buscando a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, quiero decirles de que ya tengo una semana que no me tomo ni una pastilla, y con pura oración, con pura oración, pura, pura orosí, oración, pidiéndole a Dios con todo mi corazón que me sane, que yo no tenga que estar dependiendo de esos medicamentos, me estoy sintiendo súper mejor. Si sí, quiero decirles de que si tengo mis nervios por ratitos cuando estoy durmi durmiendo como hace tres, cuatro días que estaba durmiendo y en plena madrugada veo que entra una doctora y le está poniendo a mi hijo el oxígeno, pues yo ya asustada dije, ¿será que volvió otra vez a tener una recaída y le van a volver a conectar los tubos esos que le meten en la boca?, es un trauma, traumas que uno agarra con tantos sustos, con tantas cosas con las que uno pasa, pero recordemos que para Dios nada es imposible, pero hay que pedirle de corazón, hay que serle fiel a su palabra, no hay que hacer cosas que a Dios no le agradan, no hay que abrir puertas para que entren espíritus malos a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra persona, a nuestros seres queridos, a todo lo que nos rodea, hay que bendecir nuestro hogar, hay que bendecir cada esquina de nuestro hogar, nuestro carro. Hay que bendecir a nuestros hijos a diario, hay que bendecir a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, primas, tíos, tías, a todo, todo lo que tengamos. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios perdón por nuestros nosotros, nuestros pecados personales. Pedirle a Dios perdón por los pecados de nuestros hijos. Pedirle a Dios perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros familiares, etcétera. Hay que este Siempre decir la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, pongo la sangre en mi cuerpo de pies a cabeza, nada ni nadie me podía hacer daño, nada, porque lamentablemente yo no soy muy creyente, pero las cosas malas existen y hay gente de muy mal corazón y hay gente porque por envidia, por verte destruido, destruida. Hace cosas, te puede hacer hechicería, brujería, como se le llame. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Siempre decir, me cubro con la sangre de Cristo Jesús de pies a cabeza. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y nada ni nadie me podrá hacer daño a mí. Nada, ni nadie me puede tocar. Porque estoy cubierta por fe, por la sangre del Cordeo, la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hay gente muy mala. Bueno, pues que Dios los bendiga, los que oben el amor de Cristo. Y pues aquí esperando que mi hijo regrese. Ojalá y les haya gustado el video. Y pues gracias, gracias a todas las personas que han estado orando por nosotros y por la salud de mi hijo. Y gracias. Y hay que orar por todos los enfermos del mundo entero, porque hay mucha gente enferma. Hay que pedirle a Dios que se acabe la enfermedad, que se terminen las guerras, que venga más unión entre los seres humanos. El amor entre la humanidad se está terminando. Ahora está un familiar en el hospital y como que a nadie le importa ni le duele. Está un vecino. Yo veo cuando yo llego con mi hijo a Jonathan, ahí este, uno entra y sale y ahí, lo único que, nos, que nunca nos deja es Dios. Pero hay que aprender, hay que aprender a amarnos más, a apoyarnos más, a querernos más, a demostrar verdaderamente ese amor que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, tanto para Él, para nosotros mismos, como para la humanidad. Que Dios los bendiga. Parece que ya viene, no, creí que ya venían con Jonathan, que lo llevaban a hacer estudios, pero no. Pero aquí sigo esperando. Mientras voy a orar un ratito. Gracias.